Este año postulamos con un proyecto que se denomina Rescatando la Historia Oral y tiene por objetivo principalmente invitar a los adultos mayores del Valle de la Aconcagua a que nos cuenten su historia. Y eso sí, es muy significativo porque no hay una historia del siglo XX reciente y eso lo hemos echado de menos. Entonces, en conjunto con la universidad, con la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía, estamos realizando este proyecto. El proyecto comprende varios talleres. Los talleres se realizan aquí en el museo y son talleres en donde invitamos a los adultos mayores. El primer taller fue un taller de conocimiento, fue un taller de invitación. Conocieron el museo, nuestros estudiantes de la carrera hicieron de guías y eso es fundamental porque aquí se está fortaleciendo la vinculación con el medio entre el campus San Felipe y la comunidad sanfelipeña, la comunidad concahuina. Personalmente noté harto entusiasmo por parte de los adultos mayores que vinieron a participar de la instancia, curiosidad en primer lugar por saber de qué se trataba y cuando se enteraron, harta motivación en el sentido de que le permite también recordar, la idea va a ser salir a recorrer San Felipe, el Valle de la Aconcagua, además de los mismos objetos exhibidos en el museo, lo motivaron bastante, con muchas ganas de recordar. Naturalmente empezaron al tiro a recordar cosas, a comentarnos cómo era incluso esta misma casa antes de ser museo, los dueños originales, cómo era esta cuadra, así desde algo tan particular y local como es las instalaciones físicas del museo. Allá personas que recuerdan que había acá al frente, que había cómo era el puente antes, la importancia de medios de transporte como el ferrocarril para el Valle de la Aconcagua. La historia oral es una metodología, es una herramienta, es una disciplina finalmente. Entonces, este relato de los adultos mayores, los estudiantes lo van a convertir en un archivo. Y ese archivo va a quedar visible y disponible para la comunidad. Así es que la transcripción y todo ese trabajo que van a hacer los estudiantes es muy rico para ellos como metodología y pensamos más adelante terminar con un libro. Que todo este relato lo vamos a contextualizar y postular a un fondo para que se pueda publicar. Este vínculo con este museo ya tiene un poco más de 4 años. Nosotros llevamos mucho tiempo ya vinculándonos con este museo, con la Sociedad de Historia y Arqueológica de San Felipe, por varias razones, producto de que ha servido mucho incluso para la preparación de nuestros estudiantes, quienes varios son monitores de este museo, que ayudan, que participan, que han ayudado cuando se reformuló. Y hoy día es un nuevo impulso, es también ir acercándonos a los adultos mayores, ¿cierto? Desde esta perspectiva, desde que nuestros estudiantes y que el museo trabaje con ellos también y vayan viendo en conjunto, ¿cierto? Y recordando lo que ha sido el desarrollo del Valle de la Aconcagua desde una perspectiva histórica.